Ha lanzado una alerta advirtiendo sobre una técnica delictual para interceptar a conductores en autopistas y carreteras. Uno de los afectados cuenta cómo desconocidos le chocaron su vehículo para robárselo y ya habría varias denuncias de hechos similares. La cámara instalada en este auto registrará en los próximos segundos un episodio en apariencia casual, pero que el conductor afectado denuncia como un intento por concretar una nueva estrategia de robo de vehículos en plena circulación. Un auto BMW se me cruzó a mi pista y dos veces me topó. Este conductor señala que se trató de una embestida deliberada por parte de quien maneja este auto, el mismo que junto a un acompañante posteriormente detienen el vehículo. Me detuve un poco más adelante y el otro auto se detuvo mucho más adelante. Y claro que el tipo que venía por el lado del copiloto se fue para atrás del auto mío. Y el otro de acá vino al lado mío y me dijo, me chocaste. No, le dije, no te he chocado, tú tiraste el auto para mi lado. Asegura que uno de los desconocidos empezó a increparlo para que bajara de su auto mientras que el segundo hombre se mantenía en el otro costado. Fue ahí cuando pensó que todo era una trampa. Sí, agresivo, rayos. Se alcanza a correr, pues yo iba a tirarme. Yo, lamentablemente, yo era mi vida o... ¿Qué? Yo llegué, salí arrancando y escuché los pacos, y me detuve y los gallos volvieron a como acorralarme. Bueno, ¿sabes qué? Me chocaron, me están agrediendo el auto. No sé si será robó o qué. Me están agrediendo en el auto, miren, encima se arrancaron. Las personas cuando sufren un accidente menor están predispuestas a intercambiar datos, a hacer efectivo algún seguro, efectuar alguna denuncia ante un juzgado de policía local en el caso que no tengan seguro. Y esta es la ocasión que el delincuente aprovecha, entendiendo de que la eventual víctima se va a someter a este tipo de características. Luego del llamado a carabineros que realizó este hombre, no volvió a saber de los dos sujetos. Es muy probable que el delincuente que está detrás de esta conducta actúe por encargo. El perfil de vehículo utilizado sustraído tiene ciertos patrones. Por ejemplo, lo hemos visto en vehículos del tipo automóvil y del tipo station wagon. Los episodios han ocurrido en calles como también en vías concesionadas. Hay registros como este en que un hombre que fue chocado dentro del túnel San Cristóbal al detenerse a la salida fue abordado por los sujetos que rápidamente le quitan su vehículo. Yo me voy a la parte de atrás a ver los daños. El copiloto se da la vuelta, se mete en el auto en el auto en que venían, y el que venía manejando se sube a mi auto y se va. Yo obviamente estaba con el motor andando y la llave puesta, o sea, uno no piensa en ese minuto qué va a pasar, nada, pues queda absolutamente perplejo. La recomendación es clara: si se ve envuelto en un accidente y hay solo daños, solo basta con tomar los datos básicos de los vehículos involucrados sin bajarse, pues queda claro que el mecanismo ya es parte de la forma de actuar de algunas bandas que están en búsqueda de la oportunidad y el descuido. Y este martes se revelaron estas imágenes.